Señoras, señores, autoridades, muy buenos días a todos y todas. El Gobierno Regional lleva desde el año 1999 poniendo al servicio de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus círculos cercanos la línea telefónica de urgencias 900-100-114. Este servicio presta información y asesoramiento homologado de manos de profesionales especializados y especializadas en violencia de género. Erradicar la violencia de género implica a toda la sociedad. Está en tu mano. Está en tu mano que miles de mujeres con sus hijas e hijos dejen de vivir cada día el infierno provocado por sus agresores. Está en tu mano recibir atención integral y especializada a través de la red de centros de la ONCE y de recursos de acogida que existen en Castilla-La Mancha. Está en tu mano que ante la violencia de género solo haya un culpable, el maltratador. Está en tu mano. 900-100-114. Servicio de Urgencia Violencia de Género. Instituto de la Mujer. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Contra la violencia de género. Una lucha que se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que el Consejo de Gobierno tuvo desde el primer día el mandato del presidente Emiliano García Page de trabajar la transversalidad en los diversos ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos y económicos. La finalidad que persigue la transversalidad de género es la de establecer un marco de acción en la que todas las actividades diseñadas puedan contribuir a alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Prueba de ello lo podemos encontrar en talleres de empleo como el realizado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente y financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha denominado Hostelería en Alojamientos Rurales y que incluía un módulo de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Thank you.
dinero no condiciona mi currículum. Que seas mi jefe no te permite tocarme. Parar esta larga también es tu responsabilidad. Si no te ha quedado muy claro, te lo voy a decir hasta el latín. Facto, non pero. Hecho, no. Ante el reconocimiento de la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. En este caso concreto de las mujeres. Los encargados de esta lectura serán Fermín Monteagudo, del Centro de Mayores de Ciudad Real, y Sandra, una alumna del Grado Superior de Igualdad de Género en el IES Ateneo de Ciudad Real. Artículo 1. A los efectos de la presente declaración por violencia contra la mujer, se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque se limitase a ellos. La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación. Segundo, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. Tercero, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Artículo 3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y a la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Artículo 4. Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Artículo 5. Los órganos y organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir en sus respectivas esferas de competencia al reconocimiento y ejercicio de los derechos a la aplicación de los principios establecidos en la presente declaración. Artículo 6. Nada de lo enunciado en la presente declaración afectará a disposición alguna que pueda formar parte de la legislación de un Estado o de cualquier convención, tratado o instrumento internacional vigente en ese Estado y sea más convincente a la eliminación de la violencia contra la mujer. La violencia de género es una práctica que restringe las libertades de la mujer y esto puede poner en peligro su vida. Reconocerla y combatirla desde la educación deben ser la prioridad. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha introducido la asignatura de Educación para la Igualdad con la que se quiere combatir el acoso escolar y la violencia de género.
Además, se ha creado el ciclo formativo de técnico superior en promoción de igualdad de género en el IES Atenea de Ciudad Real, a cuyos alumnos, alumnas y profesores damos también la bienvenida a este acto y a los que les damos también las gracias y la enhorabuena porque el pasado año se alzaron con el premio al proyecto más popular en redes sociales del concurso nacional en centros de enseñanza y universidades por la igualdad y contra la violencia de género con el título Nos duele a todos, organizado por la Fundación Mutua Madrileña. Hoy nos van a presentar a continuación un vídeo sobre micromachismos elaborado en especial por ellas para este día. De las asimétricas relaciones de género, micromachismos, pequeñas ironías, terrorismo íntimo o violencia blanda, están en la base y son un cambio de cultivo de las demás violencias de género. Esas no son formas de hablar para una señorita. Sonríe, no está posible. ¿Todavía no tienes novio? Vamos a hacerlo sin condón. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? ¿Dónde vas a depilar? ¡Qué asco! Nosotras no pagamos en las discotecas. Oye, con un jodido. Déjame que tú no sabes. Los pañales solo usan mujeres. El arco de mi falda no mide mi dignidad. A mí me dan 2 besos, a él un abrazo. Mujer tenías que ser. Las hombres necesitan cosas que ya sé. La cerveza es mía. Estoy harta de que me digan piropos siempre cuando me dejo la calle. El niño fuerte como Superman y la niña delicada como una princesa. Seguramente prefieres jugar a fútbol antes de practicar ballet. La cuenta la pago yo. De la violencia, la mujer no es responsable. Por tanto, nos corresponde a nosotros notificarlas si queremos mantener una relación igualitaria y cooperativa. Ellas pueden presionar, pero no pueden cambiar aquello que nosotros no queramos. Dicho, enhorabuena a Alies, Atenea de Ciudad Real. Para finalizar este acto, requerimos la presencia del delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Carmen Teresa Otero. El claustro de la Merced lleno de gente, porque todos los que estamos hoy aquí, todos y todas, hemos sido convocados con un único objetivo, que es decir no a la violencia de género, y creo que ver a todos y todas aquí, instituciones, personas particulares, asociaciones, nos debe llenar de orgullo y sobre todo pensar que esta sociedad va por un camino en la erradicación de la violencia. Muchas gracias. Querida alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, gracias por estar aquí, querido presidente de la Diputación, José Manuel Caballero. Gracias también por acompañarnos. Doña María Jesús Alarcón Vascos, presidenta de la Audiencia Provincial. Doña María Ángeles Herrero, subdelegada del Gobierno. Don Juan Manuel de Hierro, subdelegado de Defensa de Ciudad Real. Alcaldes, alcaldesas,
miembros de la Corporación de Ciudad Real y también miembros de la Corporación de otros ayuntamientos, diputados y diputadas provinciales, Luis Huete, fiscal jefe de la provincia de Ciudad Real, Jesús Gil Trujillo, fiscal autonómico de violencia contra la mujer, Miguel Ángel Rivero, vicepresidente de la Cámara de Comercio, estás bienvenido también aquí, don Miguel Rufino, comisario jefe provincial de Ciudad Real. Y bueno, pues podría seguir así leyendo, pero sí, muchos y muchas las que habéis confirmado la asistencia a este acto. ¿Me vais a permitir que el resto de autoridades las englobe dentro de un saludo conjunto a todas y todos los que os habéis querido acompañar? Quiero también saludar a aquellas compañeras, compañeros, porque así las considero, que trabajan en el día a día en los centros de la mujer, en defensa de la dignidad y de la seguridad, y también en defensa de esos hijos e hijas de mujeres que, por desgracia, pues, cometen el error de llamar a quien no debe y dejarse llevar en las manos que no deben. Y quiero agradecer, para que no se me olvide, tanto a Matías, que nos ha regalado con su música y ahora para él este acto, pero también a Sandra y a Fermín, también a los representantes del taller de empleo de Villanueva de la Fuente, por este magnífico vídeo y por este empeño en ese módulo de igualdad, y también al Instituto Atenea, que siempre está dispuesto, cuando hablamos con ellos, a colaborar en este tipo de acto. Hoy, adelantándonos 3 días en el calendario, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y digo un día de conmemoración y denuncia, y no de celebración, porque son cientos de miles de las mujeres que hoy sufren violencia, solo por el hecho de que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su supremacía utilizando la violencia física, psicológica, sexual y de control. La violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye una grave y dramática expresión de las desigualdades entre mujeres y hombres que siguen existiendo en todo el mundo, también en nuestra sociedad más cercana. Y nos preocupan y nos producen especialmente horror aquellas violencias ejercidas sobre las mujeres que en el más trágico final ciegan y destrozan la vida a muchas de ellas, provocando un gran sufrimiento entre sus seres queridos, especialmente a sus hijas e hijos, víctimas directas también de la violencia de género. Cada vez es más claro y evidente que cuando hablamos de violencia de género hablamos de desigualdad. No todas las acciones que generan desigualdad entre hombres y mujeres son violencia de género, pero sí todos los actos de violencia machista nacen de la desigualdad. Desigualdad que ha hecho que 971 mujeres hayan sido asesinadas desde el año 2003, que es cuando se empieza a contar y hacer estadísticas de estos casos. Y 43 son ya las mujeres que van en este año 2018, que todavía no ha acabado. 2 de ellas, por desgracia, aquí en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha. Y que tengamos también que lamentar, las desigualdades son las culpables, de la muerte, del asesinato de 27 menores desde el 2013, 3 de ellos en lo que también hablamos de este año 2018. Y todo ello sin contar, por supuesto, con los hijos e hijas que por causa de la violencia de género quedan huérfanos y separados. Hoy y todos los días, especialmente hoy, debemos manifestar nuestra tolerancia cero ante la violencia de género, porque el maltratador no puede tener cabida ni refugio en nuestra sociedad. Y debemos mostrar nuestro apoyo incondicional a las víctimas, ya sea de las propias mujeres o sus hijos e hijas. La violencia de género debe ser y es una responsabilidad de todos y todas, instituciones, partidos políticos, asociaciones, en definitiva, una cuestión de Estado que afecta a toda la ciudad.
Por eso, en este 25 de noviembre que celebraremos en dos días, volvemos a poner en valor la unidad. La unidad que se ha alcanzado con el Pacto contra la Violencia de Género. Una unidad entre la mayoría de los partidos políticos. Unidad entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias. Unidad entre las asociaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Unidad para trasladar con una sola voz un mensaje de apoyo a las víctimas, para condenar y denunciar a los maltratadores y, sobre todo, para continuar sensibilizando a toda la sociedad de que nos encontramos ante un problema compartido. Afortunadamente, en España no partimos de cero en la lucha contra la violencia machista. Hemos conseguido importantes avances a lo largo de las últimas décadas. Somos un país referente en materia de lucha contra la violencia de género dentro de la Unión Europea, tanto por la legislación aprobada como por los medios económicos y personales destinados a su eliminación y a su prevención. Y si España ha sido referente, Castilla-La Mancha ha sido pionera. Con la aprobación de la ley del año 2001 de prevención de malos tratos y protección de mujeres maltratadas, esta región se puso a la vanguardia de la lucha contra la violencia de género. Nuestra comunidad autónoma fue la primera en abordar la violencia de género en el ámbito de la pareja, probablemente el de mayor vulnerabilidad para todas las mujeres. Y también fuimos los primeros en garantizar a las víctimas la necesaria asistencia con la creación de ayudas y recursos específicos e impulsando una importante red de integración y de información integral. Su labor siempre es destacable, la labor de esos recursos, de esos centros de la mujer, pero aún más si cabe en el medio rural, porque allí los estereotipos sexistas suelen encontrarse mucho más arraigados. Y es de nuevo en este año 2018 que nos volvemos a poner a la cabeza de la lucha contra esta lacra social, con la ley por una sociedad libre de violencia de género, norma aprobada por aclamación, que es mucho más que por unanimidad, por todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha, y que busca adaptar la legislación a las nuevas violencias surgidas en estos años, como por ejemplo con el uso de las nuevas tecnologías, y ampliar la protección a las víctimas y menores e incidir, como no puede ser de otra manera, en la educación en igualdad como la única forma de prevenir la violencia de género. Esta nueva normativa garantiza asistencia psicológica y ayudas económicas a las víctimas, introduce una asignatura de igualdad, esa asignatura de igualdad que hemos visto aquí, en los colegios e institutos, y amplía el concepto de violencia de género al considerar como tal la violencia institucional, la sexual o el acoso. Desde el Gobierno de Emiliano García Page agradecemos el apoyo de los tres partidos políticos con representación en las Cortes y reconocemos, tal y como dijo el presidente en ese día histórico para esta región, que una ley de esta magnitud justifica una legislatura, ya que la igualdad entre hombres y mujeres es la igualdad de las igualdades, porque no existe mayor desigualdad que la desigualdad de la mitad de la sociedad con respecto a la otra mitad. Porque entre todos debemos seguir trabajando por erradicar la violencia machista y porque este debe ser nuestro fin, nos felicitamos por la consecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en donde se definen los cambios y herramientas que debemos desarrollar para poner fin cuanto antes a la violencia machista en nuestra sociedad. Nos convocamos a todas las instituciones competentes a continuar realizando las reformas legislativas necesarias y a poner encima de la mesa todos los medios económicos y personales para desarrollar las medidas comprendidas en el Pacto de Estado en el menor tiempo posible, así como desarrollar en esta tierra, en Castilla-La Mancha, esa nueva ley que ataja de manera integral la protección a todas las víctimas, la prevención y la educación como único antídoto contra la violencia de género. Recordamos
a todas las mujeres y menores que han sido asesinados por la violencia machista y expresamos nuestras condolencias a sus familias. Pedimos a nuestra sociedad y a todos los ciudadanos y ciudadanas de bien tolerancia cero contra cualquier acción violenta contra las mujeres, independientemente de su intensidad. En desigualdad y en violencia de género no hay grados. Y hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que denunciemos todos nosotros también, situaciones de violencia de género, porque no podemos ser cómplices jamás de los maltratadores con nuestro silencio. Termino ya. Hoy les hemos entregado al entrar una rosa blanca. Con ella queremos simbolizar el luto por las que no están, por las que ya no nos acompañan. La inocencia de aquellos hijos e hijas de aquellas mujeres que vieron destrozada e incluso cegada su vida por el único hecho de amar a la persona equivocada. Y sobre todo, con estas rosas blancas, con ese color blanco, intentar contagiar con sensaciones de alivio, de serenidad y de protección a las mujeres que sufren y a sus hijos e hijas, porque sin duda ya no están solas, nunca más estarán solas. Muchas gracias.